Buenos días, bienvenidos a Sendero de Opinión. La opinión en las mañanas, acá por su canal Tele Envigado. Voy con el editorial. Bueno, uno de los grandes problemas que tiene el país, que tienen los departamentos y que tienen los municipios, es el tema de la seguridad. Los ciudadanos reclaman seguridad por parte de las respectivas autoridades. Se sienten inseguros en un parque en sus propias casas, en un bus, donde hay situaciones que preocupan. Y la gente se siente desprotegida. Hay una cosa importante que nosotros desde Senderos de Opinión siempre hemos querido influir para que la comunidad tenga en cuenta. Si usted como ciudadano se da cuenta de que se están cometiendo conductas, que no son acordes a estar en comunidad, debe denunciar. Pero el ciudadano normalmente no denuncia, pero quiere todo tenerlo a la mano. Yo tengo que hacerme partícipe como ciudadano de poder contribuir de una manera especial, a que si yo veo que están cometiendo asaltos, atracos, están lesionando a una persona, pues obviamente tengo que denunciar. Y para eso... En los diferentes municipios y específicamente acá en el de Envigado existen líneas especiales. Aquí en Envigado hay una línea especial que es la central de monitoreo. El 276-66-66. Usted puede llegar ahí, llamar y direccionar. Ahí le direccionan el problema, si es de bomberos, si es de seguridad social, si es de espacio público, si es de policía, pero denuncie. Apropiémonos. Apropiémonos de esa facultad de, que tenemos los ciudadanos de poder denunciar para poder lograr lo que se pretende, que se, estemos seguros en nuestro municipio, en nuestros hogares y con la comunidad. Y por eso hoy nos acompaña en nuestro programa Senderos de Opinión el secretario de Seguridad del municipio de Envigado. Él es coronel. En uso de buen retiro coronel Ricardo Vázquez él tiene una particularidad muy grande y es que él ya fue comandante de la estación de policía del municipio de envigado o sea que conoce la problemática con eso por eso le doy la bienvenida a senderos de opinión coronel buenos días para vos buenos días para todos los televidentes que en este momento se encuentran televisando el programa Senderos de Opinión. Agradecer tu invitación. Muy atentos, muy dispuestos, con muchos planes y estrategias para mejorar la seguridad del municipio. Bueno, usted trae algo muy especial, coronel, y es que a usted, señor alcalde, le encomendó una tarea muy especial. <coughs> la seguridad de los envigadeños. Ese fue uno de los grandes problemas que el señor alcalde, el doctor Raúl Cardona, detectó cuando él empezó a hacer las diferentes visitas a los barrios y a las veredas que la comunidad le manifestaba el problema de la seguridad. ¿Cuáles fueron esas recomendaciones especiales cuando él le dijo a usted, coronel, usted va a manejar la seguridad en Envigado? Bueno, el doctor Raúl, eh, dentro de su plan de gobierno y dentro de su estrategia, eh, como mandatario local, eh, siempre su prioridad es la seguridad. Entonces, lo primero que abordamos es que quería que el invigadeño se sintiera seguro en su entorno, porque, pues, vos sabes que este es un municipio con la mejor calidad de vida del país y dentro de los 10 municipios del área se puede decir que es el más seguro. Últimamente se han presentado hechos que lamentablemente afectan esa imagen y entonces la percepción y la sensación de seguridad de los habitantes del municipio pues no es la mejor. Entonces lo primero para el señor alcalde es la seguridad. Entonces pidió diseñáramos una estrategia con el ánimo de mejorar la seguridad en el municipio y obviamente la sensación de los envigadeños fuera mejor. Por eso usted habla de estrategia y a usted entonces... Yes. No le va a quedar difícil diseñar esa estrategia con todo su equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque, como ya usted fue comandante de la estación de policía de Envigado, ya conoce las valencias del municipio de Envigado. ¿Dónde más hay dificultades? ¿Cuáles son las zonas, los barrios que presentan mayor dificultad? ¿Cómo está diseñando esta estrategia y con su equipo? Bueno, como vos dices, tuve la valiosa oportunidad de ser comandante de estación eh, de policía acá del municipio de Envigado entre el año 2016 y 2018. Eh, aparte de eso soy habitante del municipio, mi familia vive acá hace muchos años en el municipio, entonces percibo el municipio y me duele cualquier situación que pueda afectarnos como envigadeños. ¿Es envigadeño? No soy envigadeño, soy del santuario Antioquia. Pero, no hay mi... Envigado. Ya lo Pero mi hija sí si es envigadeña. Y eso pues me da más sentido de pertenencia y me dan más ganas de que tengamos un mejor envigado día a día. Eh, coronel, eh, algo importante entonces con el tema de la seguridad para que los eh, amigos televidentes vayan identificando y vayan obviamente eh, estar, estar atentos de todo lo que usted nos va a decir frente al tema de la seguridad porque hay, varias, hay varios puntos que, que debemos resaltar. Y es uno de los temas de más... Eh, problemática en Envigado es el asalto a las personas que están en diferentes situaciones, en, el, en, en parques, en las casas que se está presentando, y obviamente no contamos con el personal de policía suficiente para la comunidad de Envigado. Ya somos 250 mil habitantes, pero obviamente no alcanzan los, eh, los agentes de, de, de policía, que tanto destaca el señor alcalde frente a que. Están colaborando mucho, pero frente a esta necesidad latente de la gente de, de, de policía para atender todo, ¿cómo lo están haciendo esta estrategia, Coronel? Bueno, importante contarle a la comunidad en que realmente en servicio para todo el municipio, para los 250 mil habitantes, apenas tenemos 13 cuadrantes. Antiguamente eran 22 cuadrantes, entonces. No solamente se está atendiendo eh, el área urbana, sino el área rural, 13 cuadrantes que no solamente se encargan de las labores eh, policiales, sino que tienen que cubrir otros requerimientos como digamos, la custodia de las personas que están privadas de, la, de, 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 de su libertad. Les hablo de los que se encuentran en fiscalía, las estaciones de policía en estos momentos, las personas que son privadas de la libertad y que aún no han sido condenadas, pues reposan o se encuentran alojados en las instalaciones policiales y eso nos quita mucho personal que podría estar trabajando en seguridad. Pero pues obviamente no venimos solo a exponer que hay poca policía, sino que estamos buscando cómo suplir ese personal policial. Con tecnología y con otras estrategias, estrategias que hemos aplicado sin exceder funciones a los promotores del espacio público. Y de igual manera, eh, con tecnología, eh, atención de incidentes, conociendo las problemáticas de cada comunidad por parte del comandante de estación para sí mismo si bien tenemos pocos policías ser muy estratégicos donde los vamos a tener las horas claras de dónde se comete el delito y por eso pues en estos últimos días desde que inició el mandato del doctor Raúl hemos iniciado unos controles sobre todo a las zonas perimetrales del municipio, a las vías de obligatorio paso, les hablo de Vegas, de regional, de avenida del poblado. Esas, dentro de otras estrategias. Hay un proyecto del gobierno nacional que está buscando incorporar 20.000 policías, pero busca que los eh, municipios bequen parte de esos policías para que hagan parte de la seguridad del mismo. Le estamos apostando a esa estrategia, estamos eh, verificando que sea una realidad con el ánimo de no generar falsas expectativas, pero si esto se da, sería muy bueno para fortalecer el pie de fuerza. Usted da un dato muy interesante, coronel, y es 13 cuadrantes para atender 39 barrios y 6 veredas. Muy difícil atenderlos. Y sobre todo que en un evento determinado, los agentes de policía deben de priorizar eventos como el que le voy a colocar, por ejemplo. En San Marcos acaban de cometer un homicidio. Y en San José eh, se están robando un carro. ¿Cuál es la prioridad ahí, mi apreciado coronel? Bueno, la prioridad es la vida. Siempre la vida será la vida. una prioridad. Después son y bienes. Okay. Tercero, ya vienen comportamientos contrarios a la convivencia. No quiere decir que no vaya a ser atendido, pero sí hay situaciones que no solamente son delitos, sino que requieren del acompañamiento policial. Les explico. Eh, por lo menos mañana tenemos una jornada futbolística. Si bien la Policía Metropolitana nos apoya con un personal, no es suficiente y nos toca el personal que realizó el turno nocturno de la estación, retorne, no descanse y, y acompañe ese evento. Entonces, los que no tenemos en están cubriendo eventos de ciudad. Ustedes saben que somos un, con una agenda cultural y deportiva bastante grande. Entonces necesitamos un buen número de uniformados. Contamos con unas auxiliares de policía que nos apoyan en prevención, en acompañamiento al ingreso de los establecimientos educativos. Pero aún con eso eh, tenemos falencias y tenemos que superarlas con estrategia. Entonces es ahí donde vienen tecnologías y el uso responsable de las centrales de emergencias porque es que nos llaman a la línea de emergencia a veces a reportar situaciones que no están ocurriendo. Cuando llega el cuadrante, pues obviamente es la misma persona que llama en repetidas ocasiones, que quiere tener patrulla de policía eh, enfrente de, de su hogar, pero que no está ocurriendo ninguna emergencia. Y en ese mismo momento puede estar pasando un hurto o puede estar pasando otro tipo de delito. Entonces nos toca hacer un uso responsable de estas centrales de emergencia. Mire, mire, coronel, algo que usted toca muy importante. Obviamente el personal policial no es suficiente. No es suficiente. Y hay que priorizar la vida frente a otras circunstancias. Por eso nosotros, somos, nosotros tenemos una cultura, es que creemos la inmediatez. Y la inmediatez en estos momentos no, no se puede dar porque es que obviamente no hay con el, con el personal policial, no hay. Pero usted nos está hablando a todos los televidentes, encenderos de opinión, coronel, de estrategias. Y una de las estrategias que también se tienen en materia, materia de seguridad para el municipio de Envigado son las cámaras pero muchas están no, o no están funcionando, porque o están tapadas por los árboles o no están enfatizando los lugares que verdaderamente requieren que, un control más específico. ¿Cómo están haciendo ustedes el tema de cámaras para lograr que éstas sean más efectivas y ayuden al control de la ciudadanía esté bien, bien protegida? Bueno, hay varias eh, tipologías de cámaras. En el municipio se viene haciendo una migración tecnológica de estas nuevas tecnologías. Antiguamente o todavía se cuentan recetas, que son cámaras que están en posibilidad de direccionar hacia los lados, arriba y abajo, pero por ley de Murphy siempre que ocurre algún delito la cámara está mirando hacia el otro lado. Eh, hay unas cámaras que ahora se utilizan mucho que son multisensor que son HD y que tienen eh, una vista de 360 grados. Entonces, primero se está haciendo ese, esa renovación tecnológica. También se están adquiriendo unas cámaras de reconocimiento de placas o LPR que tienen mucho éxito porque, y aparte pues, de toda la estrategia que se tiene planteada es unirnos en comunicación con el 123. Hay una... Hay, una, hay un pensamiento por parte de la comunidad que el 123 lo contesta a la policía y resulta que el 123 lo contestan operadoras que son preparadas, que son aproximadamente 30, 35, que se encuentran en Medellín, pero ellas reciben esas emergencias y son de una vez despachadas hacia policía. La central de radios de policía queda en Medellín. Entonces, en ese, en ese momento que se informan esas emergencias, eh, inmediatamente todos los policías de acá en Vigado tienen conocimiento de los casos. No por eso queremos decir que el C4 no lo realice. Nosotros somos una subcentral donde atendemos lo local y también hay comunicación por policía. Pero ¿qué viene con el tema de cámaras? Cada vez que un vehículo participa en una conducta delictiva o un vehículo ha sido hurtado, esos, esas placas son, eh, alimentan un sistema que va ligado a ese reconocimiento de placas y gracias a eso este año se han, se ha se han hecho cuatro operativos importantes o se han tenido cuatro resultados importantes, como cuáles, un allanamiento que se tuvo en la mina, donde se tendría un centro de operaciones para una estructura delincuencial, si bien hay capturados y en el solo procedimiento hubo seis armas de fuego, eh, chaquetas de policía, máscaras, esposas, y una serie de accesorios eh, para cometer el delito, así como vehículos hurtados, eh, también se ha logrado recuperar vehículos que han sido hurtados o se ha logrado capturar a personas que han participado en otros delitos, no solamente acá en Envigado, sino en Medellín, porque lo que, no, lo que pasa en Medellín pasa, pasa en el Vigado, a nivel metropolitano? Cuisa, valleta, eso es metropolitano. Entonces, digamos que estas cámaras sirven mucho, sirven mucho porque eh, de una manera inteligente informan y oportuna informan al cuadrante de que ese vehículo que ha participado en otros casos eh, ingresó al municipio o se está moviendo dentro del municipio y ya el tema de los árboles que tapan algunas cámaras se viene realizando unas coordinaciones con Enviaseo y con la secretaría de medio ambiente quienes han dispuesto eh, realizar podas en algunos árboles en otros no se puede vamos a reubicar pero esto ha sido muy diligente y nos va a permitir tener mejor apreciación del delito. Hay que ser claro, la videovigilancia tiene cuatro principios. El principio de disuasión, porque el delincuente donde hay cámaras evita cometerlo. A prevención, porque si tenemos unos buenos visualizadores, pues van a poder orientar a las patrullas de que hay personas sospechosas y demás. Eh, a reacción cuando ocurren los hechos y empezamos a hacer las persecuciones o las verificaciones o el plan candado y por último la judicialización mediante el aporte de esos videos podemos consolidar un buen, un buen programa metodológico para que el delito no sea como un delito simple sino que tengamos toda la carga probatoria para que esa persona sea privada de la libertad. Algo de unos principios básicos que nos pueden facilitar obviamente con el uso de las cámaras. Eh, ubicación de personas en actitudes sospechosas, com com cometimiento de delito y todas esas cosas. Nuestros televidentes se pueden estar preguntando, coronel, lo siguiente: bueno, y si yo requiero en este sector mío una cámara, ¿a dónde me dirijo? ¿Dónde voy? ¿Qué tengo que hacer para que, obviamente, ustedes hagan el respectivo estudio de saber que sí pueden ubicar la cámara ahí? Bueno, eh, importante decir que el señor alcalde. Eh, inició con unos proyectos a Ministerio del Interior, donde estamos solicitando la cofinanciación para la adquisición de cámaras. De igual manera se va a hacer con el área metropolitana. Esto es algo que es muy costoso, pero hay toda la disposición del gobierno municipal, del señor alcalde, para, para incrementar el número de cámaras. Asimismo, estamos invitando a... Cada junta de Acción comunal a los jefes zonales a que revisen si dentro de sus prioridades está eh, tenga bien utilizar del presupuesto participativo eh, la compra de cámaras ¿sí? okay. eh, obviamente esa solicitud se hace a secretaría de seguridad o la pueden hacer directamente al despacho del señor alcalde. Nosotros hacemos un estudio porque no es para tener una cámara enfrente de su casa, sino nos, nosotros buscamos vías de obligatorio paso o sectores donde haya afectación permanente y que obviamente sirva a particularse con las otras cámaras y, y, y sea realmente estratégica la ubicación de la... Y misma usted casa. lo decía claramente, coronel, la cámara muchas veces persuade al delincuente de no cometer el delito. Porque si la gente dice, vea, ya hay una cámara, o ellos también, obviamente se van a restringir de cometer el delito. Entonces, las cámaras son importantísimas, pero obviamente eso es un proceso, proyecto que cuesta plata, y en eso pues el alcalde está buscando cofinanciación en el nivel nacional, en el departamental, y seguro que le va a ir bien porque lo va a encontrar. Pero yo me quiero referir también, coronel, al tema de la seguridad en el municipio de Envigado porque no tenemos el suficiente personal de policial, pero tenemos un personal de espacio público que puede contribuir a que esa seguridad mejore. Pero yo quisiera que usted le explicara a todos nuestros televidentes cuál es la función de un promotor de espacio público para que la comunidad no los confunda, que es que la comunidad cree que ellos pueden detener. Pueden llevar a la cárcel, no señores, ellos no tienen esa facultad, esa facultad solamente la tiene la Policía Nacional. Entonces, para que le contemos a todos nuestros televidentes el tema del de espacio público, el manejo de las ventas ambulantes, el manejo de las ventas estacionarias, la gente que está en los semáforos y toda esa contribución que hace Espacio Público para mejorar la seguridad en el municipio. Bueno, como su nombre lo dice, son promotores de Espacio Público, buscan que el espacio público De nuestro municipio se ha bien aprovechado, que no se ha usufructuado. Eh, de igual manera, están realizando controles permanentes para que no nos establezcan en el mismo cambuches como se viene desarrollando sobre la Avenida Regional, la regional. Y que requiere con la inspección de espacio público realizar operativos constantes. Es, es de destacar que, teniendo en cuenta que en Medellín se están haciendo también unos esfuerzos significativos en seguridad, se vienen desplazando habitantes de calle por los corredores principales eh, hacia nuestro municipio y hacia los municipios del sur. Obviamente porque hay mejor calidad de vida y porque el envigadeño es una persona muy caritativa. Caritativo. Entonces, eh, en el momento que le piden al alimentos o limosna, pues la provee. Y esto amaña mucho a, a estas personas. Somos conocedores que los habitantes de calle son personas que desafortunadamente no tienen los recursos económicos y que no necesariamente son consumidores de drogas, pero también hay muchos de ellos que delinquen, que consumen estupefacientes y que buscan ese factor de oportunidad en los barrios donde les suministran alimentos o les suministran limosna para que en el momento que no lo hacen afecten la integridad de las personas y de los bienes. Y eso nos ha venido ocurriendo. Asimismo aprovechando que estamos hablando de este tema, invitar a la comunidad para que informen al 123, a nuestra línea de emergencias, al 2766666, en el momento que vean a este tipo de personas eh, subidos en los postes de energía o manipulando los cables por donde va la fibra óptica o, o el alumbrado público, porque ellos, ellos cogen estos elementos, los queman, les sacan el cobre y los venden y dejan a la, las comunidades afectadas. Y esto, pues los que generalmente realizan esta actividad es para la compra de estupefacientes. Entonces a veces somos muy indolentes sin saber que debido a cualquier corte de estos cables podemos estar quedando sin telefonía eh, fija, sin internet o sin alumbrado público que es tan importante para nuestra comunidad en general. No lo puedo dejar ir, eh, coronel, para preguntarle lo siguiente. Conocemos que el municipio de Envigado el 75% es rural y el otro 25% es urbano. El año pasado se presentaron situaciones difíciles de retención de personas en el salado, en el parque ecológico, a quienes obviamente les saquearon sus cuentas y todas estas cosas. ¿Qué estrategia tienen ustedes para evitar estas situaciones en, en el salado, que es un sector de por sí turístico, pero que mucha gente ya se resiente al venir? porque están pasando estas situaciones. Eh, conocemos que ya tenemos el, el, los carabineros, pero ¿qué otras estrategias para que le digamos a nuestros televidentes y que puedan estar seguros cuando quieran ir por allá a pasear al salado? Bueno, son varias las estrategias. Eh, realmente, eh, y fue una de las iniciativas por parte de la cartera de seguridad, especialmente eh, del doctor Jairo, director de seguridad, es que se hace necesario la instalación de antenas de telefonía celular, porque la gente que se está perdiendo en toda esta zona rural, cuando nos enteramos, porque es ya, cuando ya ha logrado salir de ese punto. Y ya la han vaciado las cuentas. Sí, entonces, desafortunadamente, nos enteramos ya mucho tiempo después, cuando no podemos reaccionar con las autoridades. Lo más importante es que eh, cuando vayan a ingresar a esta zona, los hagan por unos senderos seguros que ya están habilitados y que tienen algunos de, de ellos algunas campañas o acompañamientos del INDER. El INDER viene realizando unas caminatas, viene realizando unas actividades dentro de esta zona rural, muy bueno vincularnos a las mismas y lo más importante siempre tener comunicación con Fuerza Pública, que se encuentra acantonada en el municipio. Son dos fuertes de carabineros, el fuerte del Salado igual manera el que tenemos en la catedral y que está sobre el Valle de la Miel. Obviamente la participación de las comunidades eh, que colindan estos sectores para que cuando vean personas con características, eh, eh, bueno, personas sospechosas o que se encuentran... Con una dinámica distinta a la que tienen los caminantes o, las o los deportistas, nos indiquen para hacer la verificación con el cuadrante o con policía de carabineros. Aparte de eso, estamos buscando eh, incorporar eh, videovigilancia por medio de drones para hacer acompañamiento cuando hayan estas actividades. Mire, importante todas estas situaciones que se presentan en materia de seguridad y sobre todo en la zona del Salado. No quiere decir que se va a descuidar la zona urbana. No, pero obviamente para que aquel visitante que ahora que está de moda el turismo y ese sector de Envigado turísticamente es muy apetecido, pues obviamente entonces hay que trabajar desde ese punto de vista. En términos generales, ¿cómo ve la seguridad en Envigado, Coronel? La seguridad va mejorando. Sí. Eh, encontramos una comunidad dispuesta a colaborar con su seguridad. Y ante la ausencia de fuerza pública, eso es lo que necesitamos. Primero, desde fuerza pública, trabajar en prevención, eh, orientando educación para la seguridad, que es eh, formar a las personas, formar a la comunidad en hábitos seguros, conocimiento de las dinámicas de delito. Hablo de los temas de las llamadas carcelarias, llamadas extorsivas que aprovechan desde las cárceles. Y obviamente a comportamientos que permitan auto, eh, autoprotegerse y brindar protección a nuestros seres queridos. Les hablo desde cómo contratar un servicio doméstico, tener cámaras de videovigilancia en nuestra propia casa, eh, en el momento de hacer una transacción en un cajero, cuáles son las medidas de seguridad que debemos tomar al desplazarnos al trabajo, al llevar a los niños a nuestro colegio son educación en comportamientos seguros y comunidades solidarias. La comunidad más segura no es la que más policía tiene, sino son en las que más se conocen y adquieren entre todos alianzas para tener una mejor seguridad, conocer nuestro vecino, saber quién llegó nuevo, si vemos cosas que no son habituales de nuestra cuadra informar. Que a veces por esa indiferencia es que llega el, el delincuente y obviamente comete el delito. Mire, hay algo importante, coronel. Llevamos un mes de la administración en Vigado, vamos adelante. En este mes de enero que pasó, se han dado eh, datos importantes y capturas importantes en Envigado. Cuéntenos así, a grosso modo, qué es lo que pasó en enero en tema de seguridad para que la gente en Vigado. Visualice y sienta que ya hay más presencia de la policía, porque ya hay más retenes, ya hay más presencia en los diferentes eh, barrios del, de la policía, de, de, del ejército. Cuéntenle entonces a los televidentes cómo los fue en enero. En enero, puedo decir que nos fue bien. A corte del día martes teníamos 57 capturas eh, en flagrancia, o sea que fueron sorprendidos en el hecho seis por orden judicial que es cuando se verifican antecedentes teníamos seis armas de fuego incautadas armas reales porque ahorita hay una dinámica de utilizar armas de fogueo o armas similares a las armas de fuego para cometer el delito les hablamos de armas reales seis armas de fuego dos de fogueo asimismo la recuperación de tres vehículos hurtados y de siete motos en lo general también podemos hablar que se hicieron más de ciento tres puestos de control acompañados de tránsito y ejército, venimos haciendo una sinergia importante con las instituciones porque juntos somos más fuertes y así necesitamos que el trabajo sea con la ciudadanía. Y mire, coronel, indispensable, lo decíamos al principio, la colaboración de todos y cada uno de los ciudadanos en el tema de la denuncia. Mire, resultados positivos durante el primer mes. Y la gente ya lo percibe, porque a uno como periodista se le arriman y ya veo como mayor seguridad. Pero eso no se. Empezamos bien, pero no podemos dejar de caer la bandera, coronel, para seguir hacia adelante en el tema de la seguridad, un tema vital para la administración del alcalde Raúl Cardona. Coronel, muchísimas gracias por estar aquí en Senderos de Opinión. Gracias a vos y por tu invitación. Estamos dispuestos y atentos a atender a la ciudadanía. Eh, Cualquier situación especial eh, será tratada con toda reserva y en el despacho de la Secretaría de Seguridad pues los espero para atender cada queja y cada eh, situación que se presente y que podamos ayudar a solucionar. Bueno, yo lo quiero también presentar a que están fuera de cámaras el director de seguridad Jairo Jiménez López, a quien conozco hace poquito, y a la comunicadora de la Secretaría de Seguridad. ¿Cómo es que con Estefanía. Estefanía Gómez, quien ha estado en estos momentos al frente de las comunicaciones en la Secretaría de Seguridad. Nosotros regresamos dentro de ocho días. Muy buenos días. Dios los bendiga.